This work is supported by the USDA National Institute of Food and Agriculture, resident instruction grants, and distance education grants for insular areas. Saludos y bienvenidos a esta lección titulada Funciones de producción y modelos de frontera estocástica, Stochastic Frontier Model en STATA. Al principio vamos a crear 10.000 observaciones. ¿Por qué 10.000 observaciones? Cuando estamos trabajando con funciones de producción necesitamos muchas observaciones porque estamos cogiendo un modelo que no es lineal y le estamos haciendo una transformación lineal al modelo. Y usualmente para que se pueda identificar bien los coeficientes se necesitan muchas observaciones. Entonces estamos creando un panel de datos con 10.000 observaciones con el propósito de acercarnos lo más posible a la función que nosotros especificamos o vamos a especificar. Aquí creamos los 10.000 sujetos, como pueden ver aquí, y vamos a generar las variables independientes, que es capital y trabajo. Aquí creamos las dos variables de capital y trabajo. Y como pueden ver, ya tenemos nuestras dos variables independientes. Ahora vamos a generar un término de error, pero este término de error tiene dos componentes y es importante que estemos claros de estos dos componentes. Esto es algo muy particular de este tipo de modelo. Tenemos dos composiciones, ¿verdad? Un error que es estocástico y tenemos otro error que es un error que está ahí, que es producto de la ineficiencia. Entonces lo estamos modelando aquí como un componente que es normal, que tiene en promedio 10, y otro componente en el error que es uniforme, que tiene una distribución uniforme. En este caso va de números decimales. Entonces vamos aquí a crear nuestro error y vamos a ver nuestro error, y aquí vemos el error que nosotros tenemos. ¿Por qué estos dos componentes? Esto es precisamente la virtud que tiene el Stochastic Frontier Model, que puede descomponer el error en dos pedazos. Puede componer el error en un pedazo que es la eficiencia y en un componente estocástico, ¿verdad? Entonces vamos a crear nuestra variable dependiente, que es la producción, y luego de eso vamos a verlo gráficamente. Aquí creamos la producción, vamos a ver la variable, aquí está ya creada la variable de producción, y vamos a verlo gráficamente. Solamente vamos a ver la relación de producción y capital, ¿verdad? Y acá se ve todo un óvalo alrededor de la línea, y algo es bastante similar a lo que se ve allá. Lo que pasa es que tenemos aquí dos dimensiones, ¿verdad? Tenemos dos variables independientes, que estamos viendo uno y por eso es que tiene esa forma que tiene ahí. Entonces vamos a hacer vamos a transformar nuestras variables a logaritmo para poder hacerlo lineal. Aquí hicimos nuestras transformaciones a logaritmo y luego de eso vamos a hacer una regresión sencilla, o lo que es un OLS, es un mínimo cuadrado ordinario, y con en lo que se llaman una regresión log log o doble logaritmo,
Entonces, acá tenemos nuestros resultados y nuestros resultados están bien. Si vemos con respecto a los coeficientes que nosotros especificamos, nos dio exactamente lo mismo. O sea que este método que nosotros vamos a utilizar no es que mejore la calidad de nuestro coeficiente. Este método es para descomponer ese error. Entonces vamos a estimarlo con la función de frontier. Y esto estamos usando en particular una frontera que los errores se distribuyen normal y cuasi normal. Y aquí lo hicimos. Entonces, como vemos, los coeficientes se quedaron más o menos igual del otro, la estimación en mínimos cuadrados ordinarios. Y prácticamente el modelo es bastante similar. La única diferencia es que tiene estos componentes de los errores. Entonces nosotros vamos a coger y le vamos a solicitar a Stata que estime el nivel de eficiencia técnica que tienen estos sujetos, estos individuos. Y aquí creamos eficiencia técnica. Aquí se le está usando el comando predict TE al final. Y vamos a ver nuestros datos. Y aquí tenemos el nivel de eficiencia. Este nivel de eficiencia va de 0 a 1. Mientras más se acerca a 1, es mayor el nivel de eficiencia. Sujetos con nivel de eficiencia, mientras más bajitos, significa que son más ineficientes, ¿verdad? Esto es una tasa que va de 0 a 1. Entonces, por ejemplo, este que está aquí tiene un nivel de eficiencia de 70%. En otras palabras, que de la producción que se suponía que tenía que hacer, está produciendo 70% de esa producción. O se puede decir que tiene un nivel aproximado de ineficiencia de 30%. En otro caso, ¿verdad? Tenemos a este sujeto que es el individuo número 8 y él tiene un nivel de eficiencia técnica de 95%, muy alta. Entonces, el nivel de ineficiencia pues, es aproximadamente de 5-4%. Y ese tipo de assessment, ¿verdad? Nos permite ver dentro de toda la producción y el nivel de insumo que tiene el sujeto que estamos estudiando, controlando esos niveles de insumo, cuál es el nivel de eficiencia. En la página del curso vamos a tener otros recursos que van a explicar con detalle lo que significa eficiencia técnica y eficiencia de escala también en el contexto, un contexto más teórico de lo que son el Stochastic Frontier Model y de lo que son esos dos conceptos. Así que muchas gracias por acompañarme el día de hoy. El material complementario se encuentra en la página del curso. Si tiene alguna pregunta o duda, puede comunicarse a través de la plataforma. Muchas gracias.